A ver, baile. Sí, tengo una pregunta. Porque supuestamente las Indomables terminan. Deberíamos terminar hace en no, el no, tiempo. No, terminaron este jueves. Por un problema. Por un problema de Lucas. No. No terminaron por un problema de Lucas. La doctora se fue. Pamela Díaz. Mami conmigo. Terminaron por un problema de Lucas y te puedo decir que son entre 400 y 800 mil pesos. Tan poquito. Para ellas, porque habían integrantes que pidieron un aumento de sueldo considerable entre 400 y 800 mil pesos por función. Fue... Y por función, porque pensaban que Pati estaba ganando mucho. Por función. Yo también estaba ganando mucho y que ellos también querían repartirse la torta entre las tres. No, nosotros siempre entendimos que la Pati ganaba arriba de varios. Ya. Un sueldo bastante grande. Pero era obvio, pues ella hacía todo en la escena. En la mami. Y nosotros, la primera vez que hablamos... espectáculo, mami. Es verdad, la primera vez que hablamos de plata fue en el momento en que se va la ñora, la Cordero. Ahí, en ese momento, nosotros supimos cuánto ganaba cada uno. Ya. Pero a mí nunca me interesó ni ganar más ni ganar menos. A mí yo estaba... Además, tengo entendido... Pero tengo entendido que la única que reclamó que ganaba muy poco era la doctora Cordero. Las otras parece que estaban bastante conformes con el sueldo. Poco. Yo les la pregunto, era la que reclamaba. Yo no sé, yo no conozco mucho lo que se paga en actores que de verdad han estudiado 5 o 6 años que están arriba de unas tablas. Mucho yo, menos que lo que le pagan. ¿Se les paga cuánto? Me parece que son 150 mil. De hecho, hay actores que, o sea, la otra vez nosotros mismos mostramos la nota del clan Noguera, ¿no es cierto? Que ellos muchas veces tienen que poner de su propio bolsillo plata porque no ganan ni uno, salen para atrás justamente ahora hay que haciendo ser, una obra de teatro. Hay que ser ahora, sincero. Y 350 mil pesos, perdona, por función, Mario. ¿Sí? Haciendo a veces tres funciones en una semana. O sea, son, saca la cuenta, son 1.050.000 por semana. Me parece una falta de respeto que la doctora Cordero, que dice ser una mujer tan inteligente, tan superior, porque tan ella es superior a las nanas, tan cristiana y tan católica, diga que esa plata es... Pero Ale, espera. Ale, espera. Sí, está bien. 350 mil pesos por función es muy buena plata. Y después, pero plata, ¿por qué? Pues... ¿Pero por qué otras ganan 900 mil pesos por la misma función? La que puede y la que no aplaude, mijito. Sí, ella se merecía. Cada uno negocia como quiere, como puede. ¿Puedo hacer un análisis en relación? Los días de la negra. No, fue así. Las Indomables parten hace 2 años atrás aproximadamente. Sí. La posición de Raquel Argandoña y de Pamela Díaz, no vamos a dejar afuera a la Pati, que es la dueña del espectáculo, mami. Mijito, sí. La posición de Pamela Díaz y de Raquel Argandoña en el medio era muy distinta a la de la doctora Cordero. Obvio. La doctora Cordero ha tenido un salto exponencial. Hoy es mucho más que cualquiera de las tres, para mi gusto. Absolutamente. Y obviamente, pero en ese momento no era. ¿Qué estáis hablando, estupidez? Pero en ese momento. ¿Dónde está Metacha? ¿Dónde está Petacha? ¿Estás llamando al tiro? ¿Dónde está la Radio Candela? Tiene razón, Mario Velasco. Poneme esa, estúpido. Tiene razón, Mario Velasco. Estúpido. La doctora Cordero venía de un ostracismo. Ubícate. La venta de licencia, supuestamente, que fue denunciada por otro canal de televisión. Y estaba perdida. Y Patricia Maldonado la tomó, la rescató y la metió en su show. Sí. Obviamente, porque no estaba mediáticamente. Pero le pagaba un sueldo bastante menor que las demás. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, Mario, que ella este año es mucho más que la otra. Y en ese minuto, claramente, Andrés, obviamente, una Patricia Maldonado, una Raquel Argandoña y una Pamela Díaz también son mucho más vendibles. Y de ahí, en el fondo, son los ingresos que les entran. Entonces, obviamente, ellas son mujeres que se pueden potenciar. Yo soy una mujer vendible. Me subió la plusvalía este año. Te voy a decir lo siguiente, Pamela Díaz. Tenemos miedo de que el sábado no lleguen realmente Oye, no de la mejor manera a estrenar Somos Hoy, o no Somos Amigas. Nosotros estuvimos en el ensayo. Así voy a animar hoy día. El primer ensayo. Y esto fue lo que pasó, porque ya hay diferencias entre estas dos grandes del espectáculo, mami. Mami. Secreto a voces. Debemos comprometer a la que está llamando la atención por haber seguido a cabo las palabras. Qué manera de haber animador animando la televisión. No. Siendo la parte en que entra tía Sonia, participa en este café con ser. Un poco nerviosa. Disculpe, con todas las ganas de hacerlo bien. Perdón, parece que llegué en un mal momento. Yo soy su mano derecha. Usted sabe que ella solo funciona con la mano derecha. Cuando ella viene a la radio, ¿dónde se sienta? A la derecha. Cuando ella va manejando y hay un letrero que dice mirar izquierda, ella lo cambia.
y mira la hija. Estamos viendo cómo Pati Maldonado le trata de explicar lo que viene a continuación, ya que no se acuerda mucho el libreto. Ya Sonia Fuentes, el que la trae por acá. ¿Y tú qué se trata? Ahora es donde si tú eres Brian. No, no importa, ahora mismo, ya pasó. Ya pasó. Mira, ¿sabes lo que pasa, Brian? Que yo traigo un proyecto. Le vengo a pedir un favor. Bueno, Pati le sigue dando instrucciones a tía Sonia en su primera vez. Está muy, muy atenta a los errores que quizás pueda cometer. No te olvides que estás aquí. Quiero reconocerlo con la gente que está allá abajo. Ya, pues, hijita, entonces, mira el cuerpo un poquitito. Estamos presenciando la primera escena entre Pati Maldonado y tía Sonia en el ensayo de Somos o no somos amigas. En el mega. Si es que no, la que tiene más poder. No, nunca está. Secreto a voces. Oye, la tía Sonia es la única que está ensayando libreto en mano. Me parece que tanto la Pati como la Raquel sí se saben esta obra. Y esto vendría a confirmar o es la única que tiene recorrido. Pero a ver, si unimos todo este puzzle, ¿significa que ahora la tía Sonia va a aparecer en Colalé mostrando el foto? No. No. Viñuela lo hacía, po. No, porque la ver, Viñuela hacía el papel de la Raquel, ridícula. Teníamos que tener una rubia. ¿Quién eso lo entiende? ¿Cuántas veces te hemos dicho lo mismo? Era necesaria una rubia en el panel. Sí. Oye,